Hola chicos, voy a enseñarles cómo armar un armario IKEA Pax que tengo en esta caja. Es la estructura más grande de este tipo que podéis obtener en IKEA, 236 x 58 x 100, y vamos a completarlo posicionado en un lado. Pueden ver dos formas más cómo completarlo, en la posición vertical o acostado de esta manera. Aquí lo vamos a hacer de esta forma. Este es el armario IKEA Pax. Separamos todos los paneles que vamos a necesitar en el proceso de trabajo. Esto es lo que viene en la caja: dos paneles laterales, uno aquí, uno detrás. Panel inferior, panel superior, dos paneles inferiores pequeños, una cubierta trasera, tornillos, dos soportes de hierro de forma de L para fijar la estructura en la pared. Y esto no hace falta. Vamos a comenzar con el panel inferior, que será el panel divisorio entre dos paneles laterales. A este le aplicamos dos soportes de hierro para patas ajustables. Hay que clavarlos dentro, en sus huecos preperforados. Este es el panel superior. Pueden juntarlo con el panel inferior para preparar las cerraduras. Entonces tendremos tres cerraduras en cada lado en ambos paneles. Posicionamos las flechas hacia borde con los agujeros de donde viene el tornillo. Si no los dejamos en la posición justa, luego tendremos problemas en el momento de unir las partes. Además, tendremos dos tapones de madera en ambos lados de cada panel. Haremos lo mismo en otro lado. Tres cerraduras metálicas bien posicionadas. Y dos tapones de madera en cada panel. Estas partes las tendremos listas. Completamos las patas ajustables. Son de dos partes, una metálica y una de plástico. Vamos a enroscarlos a través de los soportes preparados anteriormente. Enroscamos bien hasta que nos sobresalgan en otro lado 1 o 2 milímetros. Preparamos panel lateral. Le aplicaremos tres tornillos. Esta es la parte superior del panel lateral. Primera línea de los agujeros. Este es soporte de hierro de forma de L para fijar la estructura a la pared. Preparamos la parte inferior del panel lateral, aplicaremos tres tornillos en tercera línea de agujeros. Estos son dos paneles pequeños divisorios, vienen montados por debajo del panel inferior. Insertamos dos tapones de madera en cada panel y cada lado. Vamos a preparar otro panel lateral. El primer, que ya lo tenemos listo, lo podemos apartar. Haremos lo mismo lo que hemos hecho con el primer panel lateral. Esto es tercera línea de agujeros, tres tornillos. Esto será la parte de abajo. Enroscamos hasta el límite en el tornillo. Tres tornillos en la parte superior, en la primera línea. Y soporte de hierro de forma de L. Vamos a conectar al panel inferior. Cerrando las tres cerraduras, girando hacia derecha. Exactamente lo mismo con el panel superior. Posicionar bien y cerrar las cerraduras. A partir de este momento tendría que ir con mucho cuidado, porque aún teniendo las partes cerradas con las tres cerraduras, al empujarlos se pueden caer fácilmente. Sería ideal tener otra persona al lado que le pueda ayudar. Este es el pequeño panel inferior frontal de color blanco.
y el otro pequeño panel inferior que viene atrás. Ambos estos paneles se caen fácilmente, si tienen otra persona que los puede sujetar, perfecto. Aquí les sugiero definitivamente que este paso hagan dos personas. Este panel es bastante pesado y mide más de 2 metros. Si no tienen a nadie al lado, pues intenten hacerlo así. Posicionar los tornillos en un lado y después en otro lado también. Bueno, es bastante complicado, si sois dos, mucho mejor. Pero como veis, con un poco de paciencia es posible hacerlo solo. Importante posicionar bien los tornillos para que entren en sus huecos. Una vez conectado, asegúrense que las piezas encajan bien. Ajustamos la parte de abajo que tiene más puntos de conexión. Todos los tapones y todos los tornillos tienen que entrar en su lugar. En este punto la estructura la tenemos unida, tened mucho cuidado, al empujarla todavía se puede caer muy fácilmente. Como pueden ver, el panel lateral se está doblando. Al momento de cerrar las cerraduras, lo sujetamos e empujamos un poco arriba para que esté recto. Cerramos las cerraduras en la parte inferior también. Yo estoy sujetando el panel con la cabeza. Ahora podemos colocar toda la estructura boca abajo. Y vamos a aplicar el panel posterior. Abrir, apoyar desde un lado y deslizar muy lentamente. Deslizar poco a poco para cubrir toda la superficie. Si se pasan, voy a enseñarles lo que va a pasar. Si no lo posicionan bien, va a pasar exactamente esto. Asegúrense que la posición de toda la estructura está correcta, o sea, de esquina a esquina, tiene que dar al mismo número. Y fijamos el panel con los clavos. Podemos levantar armario, dos personas irían bien, en caso que están solos, cuídense la espalda. Lentamente, con cuidado. Y así es como montar un armario IKEA PAX acostado de un lado. Hay dos formas más, como construirlo, o boca abajo, o en posición vertical, en caso que tenéis techo bastante bajo. Es decir, menos de 8 centímetros entre techo y armario. Gracias por seguir, y hasta pronto.